Saludos y buenos días en el último día de la semana, por lo menos de trabajo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora, a las 11 y 4 de la mañana. A las 8 y 4 de la mañana, perdón, no he tomado café todavía. Estamos en Noticias con Café. Lo que vamos a dar son las noticias, lo que vamos a hacer es analizar, traer el periodismo y el contexto correcto de las historias que han ocurrido en las últimas 24 horas. Y para eso tenemos que decir que después de 24 horas de que reveláramos que el juez Eric Koltoff hacía ceremonias privadas en su despacho para atender la juramentación de un amigo, de la hija de un amigo del alma, el licenciado Pablo Colón Santiago, quien le pidió a su amigo que hiciera ese, esa juramentación, de, le pide disculpa. No al país, no a los estudiantes y abogados que pasaron la reválida en septiembre, nada más y nada menos que a su amigo del alma Eric Kortoff en el Tribunal Supremo y a su hija y a su familia por haber colocado en las redes sociales la juramentación y Bonita Radio, haberse enterado y, e ipso facto trajo la información. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar también de lo que está pasando en materia de COVID después que el gobernador de Puerto Rico emitiera una, eh, una información a través de una conferencia de prensa que confundió más de lo que mantiene a la población relajada con relación al repunte del COVID. Eh, hoy hay 905-904 personas hospitalizadas, 86 de ellas pediátricos. Vamos a hablar sobre eso y de la insistencia del gobierno de confundir más que de establecer el proyecto para... Atender las hospitalizaciones y la posibilidad de que no mueran más personas, como ayer que murieron 27 personas relacionadas a la nueva ola de COVID-19. Vamos a hablar también de lo que está pasando en, en el mundo del de Tribunal Supremo, cuando no es solamente que el juez Eric Koltov. Atiende a las juramentaciones de, sus de los hijos de sus amigos. Es también lo que hace con políticos, con personas allegadas a la política del Partido Nuevo Progresista, aunque él diga que no conoce a la gente por el partido, eh, que podría estar en serio cuestionamiento y conflicto ético con relación a su función judicial y a su función en el más alto foro judicial en Puerto Rico. Pero al final de este programa, 30 minutos. Llegada las ocho y media, vamos a hablar también con el licenciado José Montalvo. El licenciado José Montalvo, que es quien ha ayudado a Bonita Radio a tratar de entender el asunto este de por dónde van los tiros con eh, los candidatos a la elección especial de Guaynabo, eh, José Montalvo va a estar por teléfono hablando con nosotros sobre eso. Como siempre, vayan a bonitarradio.net y usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo puede hacer en la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. La fundación que recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio, eh, Instagram, Bonita-Bajo Radio en Twitter, Bonita Radio en iBox, iTunes y Spotify. Y también estamos en Bonitas Radio <coughs> perdón, en Bonitas Radio eh, YouTube. Ya lo dije, 24/7. Recuerden, buen vecino café en la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta. Manuel Ceno Gandía gracias siempre por estar apoyando este proyecto y Juana Díaz Coop. Por ahí está todo el mundo, está Ed Méndez, Yalista Serrano, Muriel Muriel. Saludos Gilka Hernández. Iris Marín, buenos días. Tú eres nueva, no te había visto. No parece que no. Eh, José Edil Torres, siempre por ahí. Norma Rodríguez, los científicos dijeron que la Omicron era la degradación del virus, que se había debilitado, que, lo, que, lo, que era lo que querían. Y mira cómo está matando más que los primeras cepas. Así es. Maribel Medina, amiga. Saludo. El este borincano, presente. Iván Gutiérrez, Cintia Rosario, Milagro Fernández. Mirna Serrano, siempre desde Ocala. Saludos, Mirna. Héctor Rivera, Miguel Ángel Díaz, Janis Vives y Armando Díaz también están por ahí. Agustín Mercado, Ani Fonseca. En este avión se escucha bonita radio. Qué bueno. Saludos, saludos un montón. Y a Guiar, Jocelyn Vélez, Héctor Rivera y Narugo Závara. Sandra García, la diáspora puertorriqueña no nos abandona. No los abandonemos a ellos hacen patria donde quiera que se encuentren. Y a esta hora, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, de ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Gracias a quienes nos sintonizan desde la red informativa a través de Radio Éxito en, Oroco, en Utuado, Radio Cumbre en Orocovis y Radio Grito en Lares. Lueli Velázquez está por ahí, ya mismo Lueli dice una de las de ellas, me encanta. Javier Cervoni, Giselle Rodríguez, Beira García y Alberto Río. Isabel Delgado. Queda demostrado que en el Tribunal Supremo hay mentiras. ¿En quién confiamos? Definimenta situación. Yadi Carraquillo, Maribel Román y Luigi Cacho. Vamos a empezar por el COVID-19. Gente, no hay manera que uno pueda hablar del asunto del COVID-19 sin entrar en lo que a mí me parece es el área más difícil de manejar en términos del gobierno del 32%. Siento desde el Ejecutivo presidido por Pedro Pierluis y Urrutia, el que fuera comisionado residente de la administración Luis Fortuño. Se para ayer y dice tranquilamente que no piensen, lo dijo desde el lunes y ayer lo repitió, que no piensen que no iba a haber más restricciones. Y cuando vemos la orden ejecutiva, no entendemos de dónde se saca el gobernador que esto trae más restricciones. Básicamente. La dejó igual. Un cambio que otro con relación al horario, al aforo. Por ahí vi un titular de uno de los periódicos tradicionales. Caramba, un poquito más de respeto a las audiencias, un poquito más de respeto a quienes consumen medios de información, todavía desde los medios tradicionales. Porque decir que esta orden ejecutiva es limitante es seguirle mintiendo al país. Por ahí también vi a Joan Rodríguez Bebe con un discurso que ni ella misma se lo entiende, porque es tan demagógico y tan de propaganda que utiliza elementos inverosímiles para traer el asunto de que esto es una vacudictadura. Joan Rodríguez Bebe, que menos mal que no dijo que ya sabía de derecho, hizo una mezcolanza entre el derecho individual y el derecho colectivo que ustedes no lo quieran ver. Pero eso es lo peligroso de lo que estamos hablando hoy, de lo que está pasando con eh, esos que quieren llegar, no importa qué. Joan Rodríguez Bebe y Jennifer González de un pájaro, a las dos garras. Recuerden que se lo, dice, se lo dije hoy. Ponlo en la nevera. Los diferentes medios hacen un análisis, por lo menos atraen la información de lo que está pasando en los diferentes escenarios con relación al COVID. Ahí están las estadísticas del departamento. Ahí están las personas que se han visto afectadas, 27 personas muertas, 904 hospitalizaciones. Los fallecidos están entre las edades de 25. 25 años, una mujer murió, hasta los 93 años. Eh, en este momento, lo más crítico es el asunto de las hospitalizaciones. Recordemos que entre los que mueren hay personas vacunadas que se alegan no tienen los refuerzos. Eh, sin dosis de refuerzo, en el país hay 1.7 millones de personas que no tienen el refuerzo de la vacuna. 12 no vacunados, 3 vacunados con dosis de refuerzo. Eh, el, el gobierno parece todavía insistir como, única, como único recurso para detener a los hospitalizados el asunto de la vacunación. El problema que tienen con eso es que también deberían comunicar, más allá de las imágenes que hacen para traer esta información, que los científicos han establecido que la ciencia, traerla correctamente, establece que esa vacuna, incluso por lo, el tiempo que ha estado la persona sometida a la vacunación desde primero, segundo, hasta tercer shot, si no tiene el tercer shot es un riesgo adicional, pero que en efecto la vacuna puede haber estado menguando su capacidad y efectividad al momento en que estamos hoy. Eso también hay que comunicarlo, porque no podemos decir y agarrarnos solamente de ese asunto y parecería que eso es lo que está haciendo el gobierno. Mire, ¿dónde está la insistencia en los mecanismos de prevención? ¿Dónde está la insistencia? en colocar a la población con la verdad para que tomen decisiones con relación a lo que tienen que hacer para evitar ser contagiados, evitar llegar a un hospital, etc. Esa portada de, eh, y el colega, los colegas que atienden el asunto de lo, con, eh, perdón, de lo... Cargado que está el sistema de salud, que dejó de ser un sistema de salud pública, sabemos por qué. Esto parece la verdadera pandemia. Esto es una guerra. Esto parece un, un escenario de guerra. Gente, si a usted no le importa, usted es cristiano, vamos a poner este perfil. Usted es cristiano y usted está todo el tiempo en, en sus palabras, está en el amén y el Señor te bendiga. Si a usted no le importa otra cosa, porque a usted no le importa la ciencia, ustedes dijeron que la ciencia no era necesaria. Pues mire, por lo menos, por lo menos usted entienda que hay un principio cristiano que es el amor al prójimo. <coughs> amén a esta gente. Como usted se pasa diciendo que usted ama al prójimo como a usted mismo. Pues amén a esta gente, a estos profesionales que llevan dos años arriesgando su vida en lugares de trabajo no seguros, lugares de trabajo inseguros. Y coopere desde todas las formas, desde ponerse la mascarilla cuando sale, lavarse las manos insistentemente, distanciarse de la aglomeración, pero distanciarse físicamente cada vez que sale de su casa o de su entorno con las personas que conviven. Por lo menos haga eso para que no llegue al hospital y no pueda ser uno más de las personas que, según los trabajadores, y les voy a dar una cita que me parece eh, increíble, que es eh, el asunto de que los trabajadores tienen un nivel, un nivel de, de cansancio tal que dicen, esto parece la verdadera pandemia. Es como ir a un campo de guerra y ver que tu batallón lo están fusilando. Pero tú tienes que seguir ahí. Es un sentir colectivo. Emocionalmente nos estamos quebrando. Usted ama al prójimo. Joan Rodríguez Bebe, usted ama al prójimo como a usted misma, como usted dice que es, porque es católica, apostólica y del lugar de donde nació. Vamos a hacer algo y vamos a ser empáticos con esta población. Con esta gente que han dado la vida por estar eh, sanando o intentando sanar a la gente que llega a los hospitales. Me parece que es lo menos que podemos hacer para empezar un fin de semana donde todos y todas queremos hacer algo que nos saque del encierro que podemos, por lo menos yo me lo autoimpuse desde que empezó este repunte. Desde noviembre. Eliminación de todas las actividades que podían tener 10 personas o 5 personas o más. Clarísimo. Yo creo que se lo debemos a los trabajadores de la salud. Y en ese sentido, me parece que ayer la orden ejecutiva del gobernador, y no lo digo yo, ahí están las personas que atienden el asunto opinión pública a través de las redes sociales, que tienen un, una crítica al gobernador y vamos a ser bien puntuales. La gente que maneja todos los asuntos turísticos a través de los eh, esfuerzos o de la industria de los, <coughs> perdón, de los eh, cruceros, le hizo esta manifestación al gobernador a partir de un mensaje que el gobernador dio, gobernador dio ayer en esa conferencia de prensa. El gobernador dijo que hasta los cruceros habían tenido que cancelar porque los cruceros no querían entrar. Y ellos tuvieron que cancelar por el asunto. Bueno, tenía un revolú en la comunicación. Y esta fue la imagen que sacó eh, esta persona que atiende eh, esa industria. Estimado gobernador Pedro Pierluisi, sus expresiones inducen error. Le aclaramos en los cruceros no han cancelado ni, ni cesado. Y que el CDC ayer anunció que quedará. Eh, sin efecto la orden condicionada. De paso le aclaramos que el único destino donde los cruceros han cancelado es Puerto Rico. Gobernador, esto solo dice la gente de la industria, de los cruceros. Y entonces, cuando el gobernador dice, por ejemplo, que aumentan las restricciones, habla del 50%, se quedó igual, gobernador, en los restaurantes. Y el 75% en lugares al interior donde supuestamente eh, se consumen bebidas alcohólicas, pero no necesariamente son los restaurantes. Mire, yo no entiendo nada, honestamente. Lo más importante para nosotros es que vamos a insistir en que nuestras audiencias insistan en lo que es el distanciamiento físico, el distanciamiento total de, los, de las actividades multitudinarias y sobre todo sobre todo el, la utilización de mascarillas y la utilización o la insistencia de lavarse las manos cada vez que tienen una exposición. Y además de todo esto, con relación al COVID, yo creo que tenemos que decir que hoy el Tribunal Supremo tomó unas, de, unas determinaciones relacionadas con unos asuntos de la Administración Biden que había establecido a través de OSHA, la Oficina de Seguridad del empleo eh, a nivel del Ejecutivo, que todas las corporaciones de 100 empleados o más tenían que tener una disposición de vacunación obligatoria. Pero lo más interesante es que hay una doble mirada o una doble decisión ahí mismo, porque lo permite en el caso de aquellas organizaciones que reciban fondos Medicare o Medicaid pero además de eso, lo que también me parece importante es que el, el tribunal supremo de estados unidos emitió una decisión que es una cuestión de derecho que no está diciendo que no tenga la capacidad total el secretario de osha, el director de, de administrador de osha, no es que en un momento de emergencia no tiene la capacidad de emitir esa directriz a base de una emergencia. Y eso es diferente. Así que hay que ver los casos, el caso en sus méritos y lo que supone ahora, bien importante, como ya aquí toda la gente está planteando el asunto de que ah eso viene a decidir aquí. No, no, no viene a decidir aquí. El mandato de vacunación cae directamente dentro de los poderes de seguridad de los estados y hasta ahora solo rara vez han sido un instrumento del gobierno federal. No olvidemos eso. Es una de las aportaciones que está haciendo un conocedor del derecho a través de una de las publicaciones hoy, eh, que me parece que es importante destacar, porque no es necesariamente bendito como la gente dice, no, que ahora, eso quisiera, el colega Oscar Serrano lo trae, y me parece importante porque, por ejemplo, eso quisiera Joan Rodríguez Bebe, como ella no cogió la reválida, ella solamente es abogada. Pues ya está en el mismo nivel nuestro, eh, en el mismo nivel nuestro cuando habla sobre el derecho, ¿verdad? Yo lo que pasa es que me hago lo mismo que el compañero Oscar Serrano. Traigo personas expertas que hablen desde el derecho y puedan plantear lo que significa esta orden versus el lo que pasa en Puerto Rico con relación a la vacunación. Una cosa bien importante de los discursos que estamos viendo también de Joan Rodríguez Bebe es que habla de que para usted escucharla a ella no, se, no hablar de la vacunación y la supuestamente irracionalidad del gobierno del 32%. No tiene que saber ciencia. Ya hablo. Cuando una senadora se atreve a hablar de la pandemia dejando fuera la ciencia, ustedes se pueden imaginar la profundidad de su discurso. Solamente digo eso. Y entonces, antes de ir al tema de la elección especial de Guainabo, yo quiero coger los próximos, por lo menos 10 minutos, para hablar de algo que me parece importante que contextualicemos desde el punto de vista de lo que está pasando y pasó ayer, cuando en la noche del pasado miércoles, Bonita Radio reveló que la hija del licenciado Pablo Colón Santiago... Precandidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Nuevo Progresista, juramentó con el aval del secretario del Tribunal Supremo, Javier Sepúlveda, y ante el juez Eric Koltov, porque ellos se llamaron y Eric Koltov establece, revela, confirma que en efecto el lenguaje que utilizó Pablo Colón Santiago fue el que dijo Bonitas Radio el, ayer cuando reseñamos aquí. El, la increíble, los increíbles alardes que estaba haciendo Pablo Colón Santiago de que él tenía el privilegio de haber llevado a su hija de la mano a juramentar. Y es que el juez Koltov dice: Él me llamó y me dijo, tú me podrías juramentar a la nena. Wow, ojalá que esta chica se dé cuenta, se dé cuenta de lo que es ningunear a las mujeres. Esa, esa es básicamente. Entre otras cosas, lo que me parece que es importante que esta joven se dé cuenta. Todo termina ayer. Primero, en la noche del de miércoles, Pablo Colón Santiago y su hija, quien también había colocado imágenes y había dicho gracias a papá y a mamá por todo lo que me han dado, eh, quitaron ambos las 10 fotos que tenían de esa eh, ceremonia privada. Hablo con Santiago, esta historia de Bonita Radio la acogen otros medios de comunicación. Eh, uno un protagonista del entretenimiento de, que se confunde con el periodismo eh, en los medios tradicionales eh, también acoge la historia de Bonita Radio y le plantean, empieza a moverse la información al punto. Ha sido un éxito en Twitter, gracias a todos los que hicieron retweet y todos los que comentaron en el Twitter de Bonita Radio desde las 7 de la noche del miércoles. Y Pablo Colón Santiago emite unas declaraciones escritas. En esas declaraciones escritas, Pablo Colón dice algo así como, eh, voy a ir directamente al video. Eh, Dice Pablo Colón, si, si mi alegría fue indiscreción, al señor Eric Koltoff Caraballo, a mi hija y a mi familia les pido perdón. No, no es que le pida perdón al gobierno de Puerto Rico porque hizo lo que hizo. No, es a Eric Koltoff, su amigo del alma, su amigo entrañable que me imagino que él sabe que es uno de los que sale del Tribunal Supremo con todo y toda para juramentar a los políticos del Partido Nuevo Progresista. Interesante que Eric Koltov también habló. Y Eric Koltov le dice hoy al compañero Oscar Serrano a través de unas declaraciones escritas, por ejemplo, que la regla del Tribunal Supremo... Él cuestiona la, la regla del Tribunal Supremo, porque ayer el Tribunal Supremo se expresó también vía escrita y dijo, se distanció de Eric Koltov, que eso fue él a, a nivel personal y que la regla del Tribunal era que se fundamentaba todo el mundo a la vez, solamente cuando habían excepciones, como muy bien dijimos acá, porque esa es la información que tenemos de los propios que hacen trabajo o gestionan la administración de tribunales. No sé a lo que se refiere la rama, este es Eric Kortof hablando. Cuando dice que no es costumbre, pero la única forma de juramentar cuando alguien no puede ir a la ceremonia es esta. A mí me encanta porque los abogados se enredan en sus propios proyectos, en sus propias eh, definiciones o justificaciones, porque creen que están ante el tribunal que de alguna manera tienen que salir airosos. Ese es el problema, como hablábamos con Mercedes Rodríguez ayer, del, del derecho adversativo que es tú ganas y yo pierdo. Eh, siempre hay cuatro o cinco abogados que a esa fecha de la juramentación no es hábil y llaman y preguntan. Esto es Eric Koltoff, un juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico hablando. Lo mismo que se hace con todo el mundo. Lo que pasa es que la manera en que Pablo lo dijo, y aquí es que viene lo bueno, parece un privilegio. No, 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 juez, no es que parece, es que lo es. Usted también es eh, de la Cristo Inc. Creo que hasta pastor. A eso vamos ya mismo. Eh, usted también es de los que cita a la, la nefasta cita que asumen muchos los cristianos en el asunto de que no es parecerlo, sino serlo, como la mujer del César, ¿verdad? Pues hay que aplicarse esa, esa máxima, juez. ¿no es? Porque de lo que usted está hablando aquí es de que parecería, no es que lo parece, es que es un privilegio o el hijo de Juanita Pérez, la del barrio Montón Abajo, del sector Montón Abajo de Caimito, estaba en esa juramentación. No estaba la hija de Pablo Colón, Ada Sofía, la nena. La que para él era importante porque supuestamente él se va a operar el día 20, pero si la juramentación multitudinaria o colectiva, es el 29. Secretaría fue quien hizo los trámites, fue quien me trajo los juramentos. El, no, el secretario no solamente estuvo, fue el que coordinó. La culpa es del secretario. Qué increíble. ¿Cómo se reparten las culpas? Otro asunto contradictorio con su principio cristiano. Eric Colto. Esta juramentación se coordinó directamente con el despacho del juez. Recordemos que eso fue lo que dijo el tribunal. Dice el juez, yo no conozco a Pablo de la política ni del Senado. Conozco a Pablo como criminalista. Yo estuve más de un año en la sala de lo criminal y le resolví a favor y le resolví en contra. Admisión de parte relevo de prueba, juez. O sea que usted sabe que lo que le pasa a la gente cuando recibió la información. Yo lo invito a que vaya a las redes de Bonitas Radio y se dé cuenta cómo hablan los internautas de usted, del tribunal, de la judicatura a la que usted representa desde más alto foro, de la curia, eminente curia, no sé lo que quiso decir la eminente curia, el licenciado Pablo, Santiago, Pablo Colón. Lo que pasa es que eso es precisamente lo que hiede de toda esta situación. Que usted le resuelve casos a Pablo Colón Santiago, usted es parte de una mayoría, de una minoría que le resuelve un caso al bufete de Pablo Colón Santiago. ¿Sabe qué, juez? A dónde va a ir a trabajar a la Sofía, porque ya puso su foto con el, los empleados del bufete diciendo que me uno a este gran bufete. Nunca es juramentado en privado que no sea que la persona o familiares no puede venir a la ceremonia de juramentación para todos los nuevos abogados. Está disponible. Lo que debería pasar es lo que dijo uno de los internautas de Bonita, que todos los, los, que, juramen, los que pasaron la reválida en septiembre, llamen a uno de los jueces para juramentar en privado. No, llamen a Joel Kortof, que es el que está disponible. Eso es el resultado de una información que, saca, que produjéramos, porque el licenciado Pablo Colón Santiago colocó en sus redes esta información. Porque nos parece que el país tiene derecho a saber cómo es que se agencia el poder y los hijos del privilegio juramentar y colarse en la fila de la juramentación. Porque a la Sofía y su padre no son otra cosa que dos colones. Y también son colones de apellido. Entonces, lo más increíble es que dentro de todo el perfil del juez Eric Koltoff, esa conducta que exhibe el pasado eh, miércoles cuando atendió esta juramentación en privado, es una conducta que se repite con la famosa frase. Bonita Radio Style, como diría Doña María en Country, con la osmosis sobacal de la Biblia. Porque son cristianos por osmosis sobacal. Porque la Biblia debajo del brazo del juez Serik Koltoff nos ha planteado su posición de juramentar a todos los políticos, entre ellos los cabilderos de la estadidad pero particularmente a una amiga suya que también es amiga en negocio. Estamos hablando de que a pesar de que el juez Eric Koltov ex director de la División Técnica de los Nombramientos del Senado de Puerto Rico bajo Tomás Rivera Chats, eh, que salió... También de, de una de estas Cristo Inc., comparte el proyecto que se conoce como Congreso de Derecho, que es una corporación de Yanitzia y Bizarri. Yanitzia y quien fuera la secretaria de la familia de la administración Luis Fortuño, y quien por dedo, por diseño de dedo, eh, fue por unos meses la alcaldesa de Aguadilla y perdió en noviembre del 2020. El licenciado Eric Koltoff da un seminario de libertad religiosa a 75 dólares y a 25 para el público en general. Esto es parte del proyecto de educación legal continua que tiene una obligación los eh, abogados en puerto rico de mantenerse al día que se han generado diferentes proyectos eh, corporaciones para atender esta necesidad y que regula el tribunal supremo de puerto rico que regula el tribunal Supre supremo de puerto rico que quienes son los jueces del tribunal supremo Mildred Pavol Chaneco, la jueza presidenta eh, Maite Oronoz, el juez Ángel Colón, el juez Luis Estrella, el juez Filiberti, el juez Rodríguez y el juez Eric Koltov. Y Eric Koltov va con la boca de comer y con la investidura, por lo menos emocional para todo el mundo que esté allí, que es un juez del Tribunal, del Tribunal Supremo, el que le está dando un seminario sobre libertad religiosa, el que después va a ir a decidir si en efecto esta ley o aquel código viola la separación de iglesia y de Estado. Pero yo les tengo una buena noticia, o como ustedes la quieran ver. De lo que estamos hablando... Es que este mismo juez fue a la, a la, al Senado de Puerto Rico bajo Tomás Rivera Chats a inaugurar una sala de meditación. Porque recordemos que a Dios rogando y con el mazo dando. El mismo foro legislativo que tuvo y abrazó a los hijos y a los primos y a los sobrinos y a los amantes y a los hermanos putativos del alma del Partido Nuevo Progresista bajo la administración Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats. Tenemos el video para pasarlo. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Eric Koltoff en esa inauguración. Vamos al video. Asamblea Constituyente, la evidencia histórica y nuestra fuerte tradición judío-cristiana. Es clara en revelar lo que ya mencioné, que nuestro gobierno no es un gobierno ateo. Yo lo interpreto de esta manera, un gobierno secular, pero que cree que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, Amén. nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por mi parte, yo quiero un gobierno que crea en el Dios que creían nuestros fundadores, que confíe en en ese Dios como ellos confiaron y mejor aún que lo demuestre. Basta ya de decir que creemos en Dios, pero vivimos como si Él meramente fuera uno más en nuestros medios o peor aún como si no existiera. En ese sentido, felicito de todo corazón al presidente del Senado, honorable Tomás Rivera Chat, por esta iniciativa. Mi oración y mi humilde exhortación desde este foro público es que las demás dependencias de esta y las demás ramas de gobierno podamos hacer lo mismo. Del mismo modo, el juez del máximo foro judicial de la isla explicó el término separación de iglesia y Estado, creado por el expresidente norteamericano Thomas Jefferson. El creador de la famosísima frase, total separación entre iglesia y Estado, y que tantas personas se piten algunos sin tener la más mínima idea de lo que en realidad significa y de dónde salió. Era un creyente que claramente y en múltiples ocasiones no hizo separación entre su fe cristiana y su vida como funcionario público. E, inclu e incluso no hizo separación entre su fe cristiana y el uso de facilidades pertenecientes al Estado para la celebración de esa fe cristiana. ¿Y a qué me refiero? Dos días después de haber firmado la carta con la famosa expresión total separación entre Iglesia y Estado y durante los próximo, próximos ocho años de su presidencia, como dice Miguel Díaz, eh, Miguel Ángel Díaz, lo que faltó fue que pidiera el diezmo. Pero es peón, no es pasar el cepillo, participar de una corporación que está recogiendo dinero del proyecto de educación continua entre los abogados cuando usted es parte de los que regula ese programa. Ahí está la imagen de la corporación cuando fue inscrita por Janice Rizarri. Y estas imágenes que yo acabamos de colocar de el juez anunciado como parte de los que producen los seminarios. Es una imagen que se repite. El Congreso puertorriqueño de Derecho de Puerto Rico. Es una corporación desde el 2016. Alguien le dijo a Yanitza y vamos a hacer este tinglado con el aval del Tribunal Supremo, mi hermano. Un par más, su homilía. wow. y también es historiador, qué barbaridad. Y Leana Díaz, cuando entró en lo de Thomas Jefferson, a mí por poco, como dice Marisol Camacho, me dio dolor de estómago. Gente, esto es un juez del Tribunal Supremo. El que no tiene ningún empacho en aceptar que su amigo lo llamó y le dijo, juramentame a la nena. Y lo coló a él y a la nena para juramentarla en un despacho en el Tribunal Supremo en Puerta de Tierra. Después se preguntan por qué la gente no cree en la judicatura. Por qué la gente no le interesa ir a los tribunales. Tienen problemas cuando van a los tribunales porque entienden que los jueces y las juezas. Son injustos impartiendo la justicia porque toman parte, porque son juez y parte. Aquí lo tienen. Y ahora, a esta hora, nosotros salimos de el caucus del caucus del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo para irnos a lo que nos parece importante que va a pasar mañana en esa elección en Guainabo, que tiene que ver con... Eh, el haber dejado una vacante en la alcaldía de Guaynabo por razón de la corrupción. Vamos a hablar con el licenciado José Montalvo Trías, a quien tenemos en llamada telefónica. Buenos días, licenciado. Buenos días, Carmenita Acevedo. Espero que esté muy bien, así como tu amplia y distinguida radio, lo audiencia. Lo escucho perfectamente. Muy buenos Hello. días. <laughs> buenos días. Licenciado, Usted irá. Usted irá. Eh, yo quisiera empezar por el debate de anoche. Ajá. El antecedente al debate de anoche fue un debate que se dio en eh, una estación tradicional y colocó a Dana Miro, a Luis Pipe eh, Abreu y a Eduardo O'Neill en ese debatir gallera, como dicen nuestros internautas, sobre... Por qué cada uno de ellos es bueno o mal candidato para entrar a la alcaldía y ser electo. Hubo un debate anoche que le tengo que confesar que yo no vi. Llevamos una semana entre Eduardo Nila ya hablando de asuntos personales, eh, de que fue son asuntos personales lo que sacó lo que sacó a, a su padre de la alcaldía, a un Pipe Abreu diciendo que él es una marioneta de su padre que lo trata como un niño. Y también ver a una Dana Miró quedarse un poco eh, callada cuando le dicen: Lo de mi padre es tan personal como que yo no puedo cargar con él, como que tú tampoco puedes cargar lo tuyo, que tiene que ver con el hecho de que su padre, eh, Eddie Miró, y su, y su esposa eh, tuvieron problemas con las autoridades, sobre todo del Departamento de Hacienda, porque no pagaban planillas de contribución. Eh, en todo ese escenario que usted cree. Sobre todo partiendo del debate de ayer, al que Eduardo Nin no fue y fue Jordi Navarro. Bueno, yo esta mañana reflexionaba sobre eso y otros asuntos. Ahora sí que no lo escucho. Hello. Hello. ¿Me escuchas? Hello. Okay. Hello. Hello. Aquí estamos. Oigo. Aquí lo yo lo escucho, lo escucho perfectamente. ¿Lo escucho? Lo escucho perfectamente. Yo lo escucho, perfe yo lo escucho perfectamente. No. Yo te escucho bien. Perfecto, pues entonces, la pregunta es... Mira, yo creo que se deben dar la ley ¿La municipal y el código electoral. Ajá. Yo creo que este ha sido un buen ejemplo que demuestra que 30 días desde la renuncia de un alcalde y que se convoque una elección especial es muy poco tiempo. No pretendo que tampoco sea un término muy prolongado, pero yo creo que se requiere en este caso más tiempo para que los candidatos puedan exponer sus ideas y exponerse al fragor del público y el electorado en cuestión yo ambos presentaciones, no sé si llamarle debate, en el de la emisora radial la m tradicional de anoche y el de un programa del canal 11 anoche eh, Voy a empezar de atrás hacia adelante. El, el, el de La emisora radial pues ciertamente hubo muy poco debate de ideas, muy pocas presentaciones eh? y más bien fueron ataques de que porque tú no, porque sí todos, todos se estaban descalificando, porque tú no podías y porque tú no podías. El Epipo Abreu, pues acusaba que era un títere de Pérez, el, el exalcalde de renunciante de Eduardo Pérez, de lo que estamos cansados de escucharle de que es un muñeco de su padre, de sus hermanos y de la maquinaria histórica del municipio. Y de Ana Mira, que simplemente pues, llegó de paracaídas ayer, es esposa de un conocidísimo productor afiliado toda la vida al Partido Popular Democrático, y que ella pues, también estuvo en administración del Partido Popular, y el señalamiento que tú dijiste en cuanto a los problemas que tuvieron sus padres. Eh, acusado de evasión contributiva hace unos cuantos años atrás. En el caso de anoche, pues yo no sé si, existe, si fue igual, mejor o peor. Si sí he visto la insistencia de ese programa televisivo, y me imagino que aquí las cosas se pueden decir claras, en empujar y darle promoción a una candidatura del representante Navarro Suárez y darle una silla y darle un standing de candidato como cualquier de los otros. Evidentemente, eh, después de la experiencia de anoche en Noti1, ¿no? los asesores de ONIL decidieron que no había necesidad de presentarse al, al debate televisivo. Evidentemente, ellos tenían unos números muy buenos. Y ya estamos a muy poco para empezar la votación. De hecho, hoy se vota en, las, en la cárcel: sin cuarenta y pico confinados pidieron voto adelantado. Así que ya el proceso comenzó o comienza hoy y no creo que y escuché o leí algún sitio que Fonseca también invitó al señor Anil a en ese programa y también le declinaron la invitación o sea que ya está en las postrimerías mañana por la tarde tarde sabremos qué decidió el electorado perepequenabo Y te parece eh, de lo que viste de los dos debates, en uno de los cuales no invitaron a Ricky eh, a Ponte Martínez por un lado, en el en el segundo no hay una participación supuestamente porque no eh, había dicho que no podía ir porque tenía un montón de otros eh, compromiso información que tengo el pueblo para la información que tengo que en ese caso O'Neill anoche estaba o en una organización de clase ¿Te parece es que, la... que todavía estamos hablando de la posibilidad de que gane Héctor O'Neill, eh, eduardo O'Neill el Freudian Sleep que no falla eduardo O'Neill esa candidatura <laughs> esa alcaldía pero. Pues mira, mencionaste a un candidato que no ha tenido mucha proyección el cual día anoche el licenciado Ricardo Lapón Martínez. Y te diría que de los que anoche se presentó fue el que lució con mejor control, proyectó sus ideas y tenía mejor dominio de la expresión. Lamentablemente, todo tiene que ver a tener muchos votos, pero lo que yo vi anoche, pues te lo tengo que decir. En el caso de, de O'Neill, Eduardo O'Neill, la información que te doy es que anoche estaba reunido en una organización de clase alta de Guainabo, con un grupo de sus seguidores, no sé si recogiendo dinero, pero si sí estaba reunido con, en ese sector que ciertamente tiene que trabajarlo en la primaria del 2020 con Ángel Pérez, como sabemos, él sale muy bien en la zona rural, pero el pie de la primaria, precisamente en unidades grandes como Torre Mal, Hills si esa área que no salió bien es el pérez y le ganó contundentemente le ganó la primaria es eh ciertamente es evidente que no la que repita que ellos están conscientes de esa situación y esta semana sé veja, que ha estado dónde ves a ver eh, el eh, evidentemente para finalizar la idea que esta semana final el, el grupo de O'Neill están trabajando durante la zona a, urbana. Abreu. ¿Perdón? Hello. Hello. Okay. Hello. ¿Dónde estás viendo a Pipe Abreu en todo esto? Bueno. Pipe Abreu. Repito, ¿Dónde estás viendo a Pipe Abreu en todo esto? Y agrego, depende de lo que pueda quedar de la maquinaria del ex alcalde Ángel Pérez. Esa es su base política. Sabremos mañana cuánta gente queda de esa. Y es un asambleísta portavoz de la asamblea ahora mismo. Y es un producto que entra en la política, dicho por él mismo por Ángel Pérez. Mm, honestamente, creo que se está peleando en segundo lugar con la señora Miro. No creo que despegue mucho más. Ok. Bueno, Montalvo, seguiremos. La semana que viene hablaremos de quién gana y cómo gana. Gracias por sí, estar la semana, siempre. Ya la semana que viene tenemos números en mano. Gracias a usted. Yo mucho. creo que <coughs> ha sido más que importante ver eh, cómo han trascendido los dos, can los tres, fíjense que dije dos, los Freudian Sleep, hoy están bien chévere. Los eh, candidatos, los cinco candidatos, pero sobre todo, tres de los candidatos que fueron los más que se disputaron, eh, por lo menos la opinión pública. Eh, esta semana. Mañana, los electores del Partido de Nuevo Progresista en Guainabo votan. ¿Cómo van a votar? Como dice Anís Román, los, las cárceles son bastiones del PNP. Mm, ojo, en el 2020 eso no fue tan así. Y por eso lo que tenemos hoy en eh, los diferentes, sobre todo en la legislatura y en las alcaldías. Pero vamos a ver, nosotros como quiera nos vamos. Hoy viernes, de los, hacer los análisis de noticias e info, y traer información, siempre estamos en las redes trayendo todo lo que entendemos es importante para que ustedes diriman con contexto, en exclusivas, a pesar de los demás. Gracias por estar. Hoy es viernes, nos vamos hasta el próximo lunes en otro Noticias con Café a las 8 de la mañana. Recuerden que pueden ir a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de Paypal y tarjetas de crédito, también lo pueden hacer. A través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, la fundación que recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita, Bonita Guión Bajo Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Bonita Radio se reproduce en todas las plataformas podcast, iVox, iTunes y Spotify. Y también estamos en YouTube 24-7. Gracias, Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, Vegalta Coop, la cooperativa Juana de Juana Díaz y Manuel Senogandía. Éxito. Nosotros nos fuimos hasta mañana, hasta el lunes, a las 8 de la mañana. Que la pasen bien por la orillita. Mucho juicio, como diría Reyes Vázquez. Hasta el lunes.